¿Qué tal, amigos? Hoy Ecología al Día se ha trasladado a un sitio bien, pero bien bonito y muy conocido, sobre todo por su nombre en el municipio de Don Matías. Estamos en el sector de la S del municipio de Barbosa, aproximadamente a unos 30 minutos de la cabecera municipal de nuestro municipio, bajando hacia el municipio de Medellín y otros municipios que se encuentran por allí, como es Copacabana, Girardota, Bello, entre otros. Y hoy hemos querido desplazarnos a este sector porque hemos escuchado y queremos comprobar que existen por acá sitios realmente espectaculares, unas cascadas dignas de ser visitadas, de ser admiradas, de ser cuidadas, de ser protegidas. En fin, el ecoturismo se hace presente y aquí se puede realizar. Funcionó hasta hace poco un hermoso hotel que en estos momentos está cerrado con restaurante porque se piensa buscarles otras alternativas para que la gente venga y descanse y repose en este sitio. Tiene 10 habitaciones muy cómodas, muy higiénicas, muy bien cuidaditas y donde usted puede pasar una espléndida noche. Ya más adelante estaremos muy pendientes a ver qué tonalidad o más bien qué se busca hacer con este sitio que es realmente espectacular, es realmente hermoso. Vamos entonces a dirigirnos hacia la quebrada que está a nuestro lado izquierdo para ir a buscar una cascada que tenemos un poco más abajo. Así que amigos, hoy desde otro lugar, desde el municipio de Barbosa, Ecología al Día quiere mostrarle a usted otros sitios, otros lugares donde puede hacer el ecoturismo y donde puede venir a pasar un rato súper agradable en compañía de familiares y amigos. Así que amigos, vamos entonces a iniciar nuestro recorrido de Ecología al Día. Bienvenidos, bienvenidas. Thank you.
Bien, amigos, estamos en el sector de la S y ya hemos bajado alrededor de unos 50 metros y nos encontramos en un cañón donde tenemos esta hermosa quebrada. Quebrada la S, muy transparente, limpia. Aquí se ve o se visualiza mucho la parte de servipastoril, donde se da la oportunidad de que todos los ganados pues, se interactúen, los mezclan, donde hay gran cantidad de arbolización, lo cual les permite pues, tener la sombra y una gran cantidad de agua para que ellos la disfruten al máximo. Es una quebrada, como les decía, muy limpia y caudalosa. Yo me imagino esto en épocas de invierno, cómo será el caudal tremendo que por acá baja. Y limpia, dado de que para ese sector de arriba hay mucho sector donde hay lavadero de carros. No sabemos si cumplen las normas o no, pero hay bastantes. Hasta este sector hay alrededor de 5 lavaderos de carro. Vemos pues que esta quebrada se encuentra muy, muy bien protegida. Esta quebrada nace arriba, pero bien arriba en el sector de Matasano, casi que por el sector de Romazón, sector de Iborra. Por allá nace esta quebrada que viene a dar acá a este sitio, que obviamente descuelga hasta el río Medellín, donde se forma esa gran hidrofuente que se tiene en este sector. El río Medellín, nosotros sabemos que está muy contaminado y estas aguas, a pesar de bajar limpias, pues hacen muy poquito para tratar de enmendar un poquitico esa contaminación que se tiene en el agua, ¿sí? Así que, amigos, vamos a continuar con nuestro recorrido. La idea es llegar a unas hermosas cascadas que hay en este sector y las cuales queremos mostrar para que usted hoy o mañana que quiera venir de pronto a hacer su paseadita por acá, pues lo haga. Obviamente, como siempre lo hemos dicho, cuidando todo lo que tenemos en nuestro entorno. Lo que está acá se deja acá, como está, sin tocar nada, tratando de hacer el menor daño posible a la naturaleza. Esto es Ecología al Día. Recordándoles que en nuestra droga Farmaéxito encuentra usted todo lo necesario para su aseo personal, útiles de aseo personal, medicamentos genéricos y de marca. Y lo que no tengamos, se lo traemos por encargo sin costo adicional. Esto es Drogas Farmaéxito. Continuamos con más Ecología al Día.
Amigos, nos encontramos haciendo el recorrido del sector de la S quebrada del mismo nombre. Ya llevamos alrededor de unos 400 metros aguas abajo y obviamente como el agua va descolgando, va bajando, encontramos una serie de cascaditas pequeñas, unas altas, bajitas, y encontramos también gran cantidad de charcos donde uno pues puede pegarse su bañito. El agua no es tan fría como la que encontramos en el sector de Don Matías, en algunas partes altas. Aquí es más bien de un clima pues agradable como para uno echarse su chapuzón. Encontramos de verdad un bosque nativo realmente espectacular, y hay árboles con una gran envergadura, altos, que tienen, pueden tener unos 15, 20 metros de alto. En este sector se encuentran, sí, botellas desechables y cosas así, pero no porque acá en este sector la tiren, esto viene desde la parte de arriba. Ellas no llegaron aquí así porque así. Simple y sencillamente, en la parte de arriba arrojamos todo, sobre todo sabiendo de que aquí está la troncal norte donde pasan buses, y los pasajeros no tienen la precaución de guardar los recipientes y la basura, sino que obviamente los van tirando a la carretera. Es una cosa que no se debe hacer y las cuales debemos corregir a la mayor brevedad posible. En esa carretera, uno que viaja tanto por ella encuentra gran variedad, gran cantidad de basuras, sobre todo que los vasitos del yogur, que las botellas de gaseosa, que los plásticos, en fin, cantidad de basura que llega allí porque los pasajeros en forma arbitraria desocupan esto, y en vez de echarlo a una bolsita que llevan algunos buses, algunos, no todos, para la basura, pues depositarla allí. Así que, amigos, un llamado de atención, porque hay que cuidar desde arriba para que podamos seguir disfrutando de todo esto.
una corriente bastante fuertecita, el caudal es fuerte, es intenso y obviamente las cascadas hacen su ruidito, su caída espectacular. Eso se da precisamente las cascadas cuando hay grandes caídas de rocas como las que vamos a ver acá para abajo. Bien amigos, seguimos con nuestro recorrido de Ecología al Día, esperando de corazón que ustedes disfruten de estas imponentes imágenes. Les recuerdo que en Drogas Farma Éxito contamos con un servicio a domicilio rápido y oportuno. 866-6888, Drogas Farma Éxito. Continuamos con más Ecología al Día. Amigos, realmente asombrados, maravillados, entusiasmados, todo lo que usted quiera. Hemos llegado a esta hermosísima cascada y tiene un nombre. Precisamente me decía doña Teresa, la propietaria de este sector, que a esto se le llamó Cascada La Mano de Dios. Y la mano de Dios ya está aquí metida en este hermosísimo paisaje que tenemos. Una hermosísima cascada que tiene alrededor de unos 20 metros de altura, que fluye continuamente y forma un pozo arriba y otro acá, que más o menos hondos. Yo voy a meterme a este charquito porque la verdad no resisto la tentación de disfrutar de un toque de esta agua fresca que es fluida, que corre continuamente. Hemos llegado hasta acá, dispendioso. Decía mi compañero Jason que lo único duro de esto es lo escondido que está. Y es verdad, porque es que está muy escondida, está protegida por enorme cantidad de árboles, bosques nativos, con árboles realmente grandes, bastante gruesos, y que a su alrededor tiene gran cantidad de musgo, gran variedad de helechos. Ahí hay una gran biodiversidad en plantas en este sector. Bonito ver esto y disfrutar de este paisaje, sentir cómo esa agua va cayendo a esa altura y luego va formando este tipo de charquitos o de laguitos donde se puede uno bañar y disfrutar un ratico de agua bien sabrosa, bien fresca. Esto es lo que nosotros queremos que usted disfrute, querido amigo. Estas hermosísimas cascadas situadas en un sitio conocido como La S. La señora propietaria de este hotel, su casa en el camino,
ha sido más bien celosa en el cuidado de todo esto, por eso más bien tomo la decisión de cerrar el hotel por unos días, porque ella piensa hacerlo más exclusivo, por decirlo de alguna manera, para evitar que gente inescrupulosa, gente que no cuida la naturaleza, venga a causar daños en estos hermosísimos paisajes que se tienen por acá. Ella ha sido muy derecha al decir y muy franca al decir que más bien optó por cerrar eso, así le ocasione pérdidas, porque no todo mundo llega allí con el ánimo de descansar única y exclusivamente, sino que hacen otro tipo de daños que a la larga no le conviene para su negocio, para su nombre. Estamos entonces, amigos, disfrutando de esta cascada y creo que hasta acá podemos llegar en el día de hoy. Vamos a mirar qué me dice mi camarógrafo para seguir entonces y si no, tener la posibilidad de hacer otro programa más abajo donde hay otras cosas realmente espectaculares, realmente lindas, como le decía su propietaria. Así que, amigos, los dejo entonces con estas imponentísimas imágenes. Recuerde que en Drogas Farma Éxito todo lo que tenemos es genérico o de marca y que viene de los más prestigiosos laboratorios a nivel mundial. En Drogas Farma Éxito te atendemos como usted se lo merece y lo que no tengamos te lo traemos por encargo sin costo adicional. Vamos a continuar con más Ecología al Día. Bien, amigos, realmente satisfechos con el recorrido en el día de hoy. Realmente espectacular, es un poco dispendioso y de difícil acceso llegar a esta cascada, pero la verdad es que vale la pena el esfuerzo, porque es espectacular estar allí en contacto con todas estas cosas maravillosas, en contacto directo, interactuando con la misma naturaleza, disfrutando de esos aromas frescos, de ese verdor extraordinario, de estos paisajes realmente maravillosos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido en el día de hoy, pero no paramos ahí, porque aspiramos a hacer otros dos programas en este sector, bajando mucho más, buscando incluso la doble calzada. Por acá se puede llegar a ella. Bien, amigos, de verdad, de todo corazón, profundamente agradecido con Papito Dios, con nuestra junta, nuestro director, y con todos ustedes, amables televidentes, que gustan de ver nuestro programa Ecología al Día. Con la cámara de Jason Hincapié, les acompañó este, el de siempre, el incondicional, Carlos Izaza. Hasta la próxima, Ecología al Día.